Hola, bienvenidos. Soy Daniela Cereceda, monitora del taller de masoterapia de la Oficina de la Mujer y la Municipalidad de San Joaquín. Hoy día vamos a ver la segunda parte del masaje descontracturante. Vamos a trabajar pierna por anterior, brazos, cuello y rostro. Para la segunda parte del masaje descontracturante vamos a usar las mismas cremas y aceite que utilizamos en el masaje anterior, en la parte número 1. Recuerden que esto se utiliza solamente para que las manos se deslicen con facilidad sobre la piel de la persona que está recibiendo el masaje y no duela. Así que les puede servir cualquier crema que tengan en su casa. Mientras menos se absorba, más les va a servir. Alcohol para desinfectarnos, una mantita y una toalla. Acuérdense que estas las pueden cambiar por cojines, porque solo van a ser utilizados como apoyo. Vamos a empezar con el masaje descontracturante, vamos a hacer pierna por anterior, brazo, cuello y rostro. Vamos a poner en la posición la toalla con la mantita y le vamos a pedir a nuestro ayudante que pase. Mirando hacia arriba ahora. El cojín debajo de las rodillas y esta es la cabecita que está. Vamos a destapar la zona que vamos a trabajar. Hasta ahí. Aplicamos crema y parte baja de la rodilla y hacia. Hasta el pie. Vamos a subir con movimientos largos, con la palma de la mano, hasta lo más arriba del muslo y bajamos. Con el dedo pulgar y los dedos de la mano, los índice y anular, podemos hacer presión. Aquí tenemos el hueso de la tibia. Este es muy fácil de sentirlo. El lado externo de este hueso, por su borde, vamos a ir hacia arriba. Desde el tobillo hasta la rodilla. Vamos a ocupar de 2 pulgadas. Y la misma maniobra que hicimos en la parte de atrás de la pierna, buscando lugares donde esté más tenso, hacemos presión. Esta misma maniobra debemos hacerla por el lado interno del hueso de la tibia. Con los dedos o con el pulgar. Con movimientos largos vamos a ir sobre la rodilla al muslo. Aquí tenemos muchos músculos importantes y músculos grandes. Entonces, igual que en la parte posterior del muslo, con el borde interno de la mano vamos a subir con presión y cuando queramos ir más profundo podemos ocupar el puño. Con el pulgar, aquí el músculo lo que hace es pasar como tendón sobre la rodilla y de aquí se abre como el músculo hasta la cadera. Tenemos varias ramas del mismo músculo. Entonces vamos a ir hacia arriba por el centro del muslo. Con pulgar o con puño. Esta misma maniobra la vamos a repetir por el borde de afuera hacia arriba. Generalmente este músculo está más tenso, duele un poquito más.
pero es la misma maniobra. La vamos a repetir por el borde de adentro. Incluso aquí podemos trabajar por los dos lados al mismo tiempo, porque con un lado hacemos presión con los dedos, con el otro por el pulgar y vamos hacia arriba. Aquí preocupen siempre de la presión, de preguntar al paciente si le está doliendo, porque esta zona es más delicada. Y la otra maniobra es, también con puños hacia ascendentes, vamos a trabajar el lateral de la pierna. Con fuerza hacia arriba. Esta zona sí es delicada. Si está apretada, va a doler. El otro músculo que podemos trabajar en el muslo es el abductor. Para eso lo que vamos a hacer es poner la rodilla del paciente hacia afuera. Por eso es importante el apoyo del cojín. Las articulaciones nunca pueden quedar suspendidas en el aire, siempre con apoyo. Y por la parte interna del muslo, la cara de adentro, vamos a hacer presión con puño hacia arriba y pulgar. Aquí tienen que llegar lo más arriba que puedan. Recuerden que el área del muslo es bastante sensible, así que duele harto. Vamos a estirar la pierna. Movimientos largos. Y salimos por el pie. Vamos a iniciar con el brazo. Descubrimos el área. Y siempre iniciamos con movimientos largos, hasta el hombro y hasta la mano. Amasamientos. En el brazo, los músculos que están por el dorso de la mano son los músculos que nos ayudan a estirar los dedos, y los que están por la palma de la mano son los que nos ayudan a flexionar los dedos. Entonces, pensando en eso, los músculos que generalmente están más tensos están justo en el borde del codo, y en la otra cara están por debajo, acá. Si están boca mirando hacia arriba, lo que pueden hacer es con los dedos dejar caer el brazo sobre sus manos y hacer presión con los dedos hacia arriba. Ahí. Eso es lo que yo estoy haciendo. Para hacer un masaje por todo el brazo. Hasta la mano. Vamos a seguir trabajando el brazo, llegando al codo. Podemos hacer presión y quedarnos. Podemos hacer círculos o deslizar. Luego vamos a ir hacia la mano. Vamos a doblar un poco el codo y vamos a firmar la mano. Nunca dejenla suelta, eso no, siempre firmando. Vamos a abrir. Y nos vamos a meter por entre medio de los deditos, de los metacarpos, uno por uno. Vamos a firmar la muñeca, vamos a mover hacia arriba y por la palma de la mano vamos a estirar, vamos a pasar con el pulgar hacia cada uno de los dedos.
siempre firmando la mano. Y el pulgar. Vamos a apoyar la mano en la camilla y movimientos largos, vamos a bíceps y tríceps. Lo que vamos a hacer es presionar con pulgar hasta el hombro, el deltoides, por la cara interna y externa. Así podemos tocar todo el brazo. Cuando llegamos a esta zona, es posible que la persona sienta que el masaje no solo le está doliendo acá en el hombro, sino que también se puede irradiar un poco hacia el tronco. Esto pasa porque hay músculos que vienen de esta zona que llegan hasta el brazo. Y generalmente son los puntos que más duelen. Movimientos largos, bajamos hasta el codo, esta línea hacia el codo. Vamos a trabajar cuello y rostro, vamos a aplicar crema en hombros, cuello completo. Y vamos a dejar que lo que queda de crema en nuestras manos vaya al rostro, que no quede tan lleno de crema la carita. Vamos a tomar la cabeza con nuestras manos, vamos a poner la mano atrás de la nuca y movemos hacia el lado. Con esta mano deslizamos por el cuello hasta el hombro con presión hacia abajo. Hacia arriba. Con el pulgar podemos hacer nudillar. Es una maniobra que se utilizan las primeras falanges de todos los dedos y se mueven en círculo. Deslizamientos con el pulgar hacia arriba, con los dedos por el lado de la columna hasta la cabeza, esta zona occipital. Trabajamos el otro lado del cuello hasta la cabeza. Aquí nos podemos agachar con las manos detrás de la cabeza, dejamos que ésta se apoye en las manos y genera presión sobre los dedos. Entonces, con la misma fuerza de la cabeza, uno hace el masaje a los lados de la columna, hasta el hueso occipital. Vamos a ir al mentón y con nuestros dedos por el borde del mentón hacia arriba, hasta llegar justo abajo de la oreja. Repete. Desde esta posición vamos a hacer un masaje desde la oreja hacia la boca, en ese sentido. Puede ser con el pulgar o puede ser con los dedos, como les acomode más. Aquí también pueden ejercer una presión fuerte, siempre cuidando que al paciente no le duela mucho. Vamos a hacer movimientos circulares a la altura de las orejas.
y vamos a subir por todo el borde del pelo. También podemos hacerlo con pulgar. Vamos hacia la ceja. Y salimos. Con los dedos, como masamiento digital, hacemos masaje en toda la cabeza. Volvemos a pasar por el mentón y salimos por la cabeza. Bueno, espero les haya gustado el masaje descontracturante. Practíquenlo en sus casas, siempre en un ambiente de respeto. Cuiden a la persona que recibe el masaje. Los dejo invitadísimos a que puedan seguir las redes sociales de la municipalidad. Vean las cápsulas de los talleres que tiene la Oficina de la Mujer. Déjenos sus comentarios, sus experiencias. Cuéntenos cómo les va con los talleres. Y nos vemos en otro video. Chao.